¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a ver de qué manera podemos conseguir leads, prospectos, cuando menos te lo esperas, en una manera que ha probado Neil Patel, que ha conseguido un gran éxito, y es, son datos muy concretos que sirven para LinkedIn, pero también sirven para cualquier otra plataforma. Pero como estamos hablando de marketing B2B, business to business, vamos a ver de qué manera se puede conseguir con comentarios, prospectos de valor. Mi nombre es Juanjo Amengual, me dedico al marketing desde el 88 y puedes apuntarte en plandeenfoque.es al curso de marketing o en plandeenfoque.com o en linkedintutorial.es. Entramos en materia. ¿Cuál es la manera para, a través de comentarios en posts de terceras personas, conseguir leads? Este experimento, entre comillas, es estadístico, del famoso Neil Patel. Neil Patel es uno de los grandes gurús del marketing actual y la prueba que hizo ha sacado estas conclusiones. Palabras comentadas entre 1 y 4 palabras, comentarios de entre 1 y 4 palabras generaron 3,2 visitas por comentario. Y evidentemente con un link a su web, hablando, por ejemplo, me refiero del estilo de decir que alguien comenta un tema sobre, por ejemplo, pues construcción o inmobiliaria, y yo desde mi perfil inmobiliario hago un comentario de 3-4 palabras con un link a mi página. Consigue una visita a esa página y un posible lead. Las frases que tenían entre 4 y 17 palabras atraían a 17,4 visitantes por comentario, 5 veces más. De ahí extraemos una conclusión. Comentad cosas que hablen de vuestro sector y hacerlo hasta 17 palabras, porque eso va a atraer 17,4 veces más visitantes al link que expongáis. Me explico, si alguien habla sobre el futuro del tema inmobiliario, pues hacer un comentario, pues yo creo que el futuro inmobiliario pasa por aquí, por allá, mirar esta noticia de mi blog, link. De eso estamos hablando. En general, y como tercer punto, cuanto más amplios sean los blogs, cuanto más genéricos sean tu web, cuanto más menos específico sea, más visitantes va a atraer, pero menos conversiones va a hacer. Y como insisto yo en este videocast, por favor, cuanto más especialistas seáis, más diferenciados seáis, muchísimo mejor. Cuanto más generalistas, vale, más visitas, pero menos conversiones. La cuarta conclusión que saca Neil Patel es que cuando el comentario estaba más arriba de la página, más arriba, o sea, que era más reciente, pues más tráfico traía. Algo muy lógico, que estos comentarios pueden servir tanto en este canal en YouTube, como en el canal de LinkedIn, como en el canal de Facebook. Pero cuanto más profesionalizado sea el tema, pues muchísimo mejor, porque hablamos de marketing business to business. Comentad, comentad, comentad y hablad con contenido relevante. Cuanto más frecuente y día a día, mejor. Que evidentemente cuesta hacerlo, sí. El quinto punto, solo los comentarios en blogs, en posts, perdonar, en posts de otros, que escriben otros, generan leads o prospectos reales. El lead, este señor, Neil Patel, generó 7 leads, concretamente haciendo comentarios, y estos 7 leads le generaron, estos 7 prospectos, 25.000 dólares en beneficio de sus productos, que creo que son cursos, etcétera, etcétera. No quiero decir que vayáis a sacar dinero haciendo comentarios en posts, hablando, comentando temas sobre posts de los terceros, que saquéis 25.000 euros o dólares al caso. Pero sí es verdad que tanto en LinkedIn como en YouTube, como en otras plataformas, si hablamos de negocios, hablamos de marketing business to business, si hacemos comentarios como os he explicado ahora, y está probado y comprobado, posiblemente podamos, sin duda alguna, sacar leads, sacar prospectos, y cuanto más prospectos, cuanto más visitas, más prospectos, y cuanto más prospectos, más ventas. Así de fácil. Que os sirva esto para empezar a ver lo que hace la gente de vuestro sector y comentar. Comentar con fundamento y con condimento, con un buen link que vaya a un contenido relevante y donde allí se puedan fijar en vosotros y además llamaros y convertirse en clientes. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y por supuesto aquí hay más vídeos que ahora mismo veréis al final de este vídeo y por supuesto podéis suscribiros. Un saludo, mucha venta.
y hasta la próxima. Adiós. Chao. Adiós.